El Pipo. Él está relajando todavía. Bienvenidos a un capítulo más de Soyateando. Señores, hoy ya hemos decidido, nos dignamos a hacer el escaso en un cantante que nos han pedido hace mucho, que es Julión Álvarez. Vamos allá. Claro, yo. ¡Julión! Me cansé de atacarlos para que pudieran reaccionar. ¡Falso! Mentira, fui yo. Enséñame pruebas. No, ahí está la prueba. Mírala ahí en pantalla. Luis, yo siempre lo decía. Y Gregory, nada. Luis, eso es falso. Falso. Trompeta. Bueno, otro Julión. Va a Julianarnos a todos. Querido Julión, ¿eh? Oye la bulla de la gente. Sí, oye. ¿Te notas los comentarios de Soyateando? En alta. Vamos allá, bien de intro. El público te ha entregado, señor. Sí, no, pero en el pedacito, en el no dañe. No, ya vimos, exacto, que él tiene. Súbelo un chin chin chin, Manuel, por favor, porque en verdad es la música que se oye astoa. Y él bajitico. ¿Para qué seguir? Entonces, que es un featuring. Pido un beso y me das la espalda. Qué lindo. De nuevo bonito. Canta bonito. Vamos a agarrar pelitas. Y bien delgadita, como bien delgadita, bien bonita, bien y dulce. Y sin presión, o sea, sin hacer mucho esfuerzo. Lindo, Julión, lindo. Está la voz. La voz, brother. ¿Está hablando de la voz? Oh, my God. Ya tú sabes. Empezando. Y cantas como lento. Ay, Dios, me da pena. Mira. Soplando. Él ama ese instrumento, muchachos. ¿Eh? ¿Cuál es el instrumento? Él tiene ese anillo que tiene. Wow. Oye, lo que iba a decir antes de que le hiciera ese altísimo. Cuando usted ve una gente que está haciendo esas notas ahí y la está haciendo sin presión, normal. La nota de ese. Es porque. Hay voz. Es porque hay problema. El pana es. Tiene que ser como un tesiturín altín. ¿Cómo? No, un do, loco. Una vaina alta. Vamos a ver que ese. ¡Vamos allá! Espérate. Un 2. Un 2, Julión, ahí ya. Un 2-5. Solamente para el público. Para el público. El Pipo. Él está relajando todavía. También. Loco, él está relajado. Él está relajado. Él está muy relajado. Eso es lo que me esa sorprende. Esa voz se escucha súper relajada. Sí, él está como que él sigue en su medio. Y no es solamente, es solamente que canta alto. Canta bonito. Exacto. Canta lindo. Canta muy bonito, mucho sentimiento y alto. Como un ching en la nota, ¿no? Como se quedara un poquito en la nota. Otra vez, otro 2, señores. Un 2-5. Otro 2-5. Otro 2-5. ¡Wow! El problema no es la nota. Sí. No es solamente la nota. Sí. No, sí. Sí, vemos. El problema. El problema no es tanto la nota, es lo cómodo que él la está dando. Tipo. No quiero que siga riéndote en mi cara. Riéndote. Llorando, te pido aunque sufra mi alma. ¡Bárbaro! Te estoy diciendo que... ¡Alma! El Pipo. O sea, que él forzándose, se mete allá. Loco. Estamos hablando de que él ha dado ya el 2-5 como 4 veces. Queremos ver a Julión Álvarez cantando de azul. ¿Qué se llama?
No, ese azul es un mi que tiene azul, un fa. Que me llena de amor. Re. Bueno, no, eso sé yo. Y ese vibrato lento que le da como ese toque, sí. Ese toque de despecho. Porque tú haces rápido, no da despecho. No. No. Sí, literal. No te apures mucho. ¿Quién no te apure? Entonces, el pana que está tocando la tuba, la vaina esa, ella tú sabes, está en el performance también, no se deja de mover. Oh. Uh-huh. Él está de un lado para otro desde que empezó a cantar. Ahora, parece que es un dúo. La música mexicana es música. Oye, eso era más de trompeta. Hay lo que hay viento y tú sientes que hay de todo. Qué sí. Forma de decirlo así tan heavy. La música mexicana es música. O sea, literal, o sea, no hay más nada que decir. Muy literal. Bien, chico, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, el otro arriba, muchas gracias. Sí, que estoy redoblando para hacer disparo. Olvídame. Mi madre. Si amor algún día tiene tu falta, cambié mi... Increíble, ¿viste? Como el instrumento de acompañamiento, pues aquí en la bachata había una guitarra, un requinto, tum, 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 pero aquí loco, esa vaina. Todo el tiempo, tú cantando eso, pum, pim, pam, 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 pum, pim, pam, pam, loco. Mis modales para que mi amada falló la estrategia de mi temor. Ahí te quedó un ching. Está quedando a veces en esa alta, pero... Él tiene la voz así, él me acuerda de un amigo de Miguel Ángel, la voz así. Sí, así es que él tiene la voz así. Alta. No, pero dime, tú sabes que la voz así es el ejemplo. Exacto. Exacto, claro. Ese es Miguel Ángel, no, si nos estás viendo, Manuel dice que tú... Juan Manuel. En esta hora. En esta. Se está bebiendo ya. ¡Bárbaro! Se está bebiendo. De mi lado. ¿Cómo? ¿Dónde que la meten? Es que no la meten en ningún lado. Se subo. La sostenida. Otra del cibermo. La sostenida, cibermo. Tú ves, él canta como quien tiene la voz así. No, claro. Créeme que él se le nota, como ustedes dicen hace rato, tranquilo. Pero le habla así. Sí, ya he hablado un par de veces. Wow. Ese fue Julio Galvez. Abre bien la boca para hacerlo. Alma. Wow. Mi madre. Wow, bro. Señores, yo quiero escucharlo de nuevo, pero que se escuche más el cantante, porque era un featuring, ¿verdad? Entonces pongan el link ahí abajo, porque ese fue de ese video. Lo que pasa es que, por ejemplo, al principio en el jazz, al inicio del jazz se utilizaba eso como bajo. Después fue que sustituyó la tuba. Sí. Se sustituyó por el en bajo. El jazz, era eso. Sí. Pum, pum, al principio. Pum, pum, pum. Al principio, en el jazz de los años 20, ahí por ahí, en el New Orleans, se utilizaba la tuba como bajo. El siglo XX. Entonces después, no, en el siglo XX no, en los años 20. Okay. ¿Cómo los siglos 20? No. Entonces se sustituyó después, como en los 30, por ahí, se metió el bajo eléctrico. Gracias a Dios que vivo en la era donde ya se metió el bajo. Así es, así que nada, esto fue Julián Álvarez aquí. Soya. Soya.